¿Un japufa? No había visto ninguno desde que era. Por el fantasma de Gefjon. Es el puñetero japufa más grande que he visto. Ese aullido me resulta familiar. Es la canción de las arenas. No suelen cantar así cuando están bajo tierra. Debe de ser lo que provoca la tormenta. Eso es, a juzgar por toda la materia de colmena que lo retiene, lleva docenas de inviernos atrapado aquí. Tiene que haber una forma de soltarlo. Seguro que con un hacha lanzada en el sitio exacto conseguimos hacer un apaño. Si pudimos despejar esas rocas, tendríamos el ángulo adecuado. Si no queda materia de colmena, podemos sacarlo de la superficie. Capturaron a un bicho tan grande. A los Hafkufas les gusta excavar madrigueras. Igual no es todo culpa de los elfos oscuros. ¿Aunque esté atrapado en su colmena? La materia de colmena no les pertenece a los elfos oscuros, ni tampoco la luz es de los elfos de la luz. No son más que recursos naturales de Alfheim. Los elfos las llevan usando hace eones, y mientras que los elfos de la luz solo quieren desterrar la colmena, los elfos oscuros hacen uso de ella de manera efectiva aquí, en los yermos. Pero si eso es cierto, ¿no haremos más mal que bien al destruir esta colmena? ¿Quieres dejar a la criatura esclavizada? No. Freyr agradecería nuestros esfuerzos para hacer la vida más dura de esta ciudad. Liberémosla. ¡Aquí! Si cortas esta parte, podrás liberar al Hafkufa. ¡Oh!
pensé que volvería a ver a un Hufflepuff. Lástima que el chico se lo haya perdido. La tormenta ha pasado. La canción de las arenas ha vuelto a alzar, aunque algo atenuada respecto a lo que recordaba de mi niñez. Atreus se alegrará de que haya dejado de sufrir. Veo que quieres contárselo. Sí. No es tarde para evitar mis errores. Tu hijo tiene que seguir su propio camino, pero aún puedes guiarle. Y te ayudaré, tanto como pueda, por su bien. Gracias. Vaya, no está mal haber tenido una conversación de verdad por una vez.